onda, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy, mi hermana va a ser bebé por un día. Entonces, lo primero que hay que hacer es llegar a una farmacia por un babero y un chupón. Acompáñenos. Pues ya me bajé, así que vamos a comprar lo necesario para tener a una nueva bebé en la familia. Un babero, un chupón, unos pañales extra grandes porque Daphne es como Kardashian. Y no sé si un supositorio ya sea mucho. No sé si un jarabe para la tos o los niños lleven supositorio. Ahorita lo vamos a investigar. Miren, aquí está todo. Aquí está el corta uñas porque a veces sí traen las uñas medio largas, y medio feitas. Un biberón para hacerle ahí su vive y que se duerma. Toallita porque ese sí, no, hombre, siempre anda bien cochinita, mija, pobrecita. Aquí están los chupones. Déjame ver si encuentro uno de Robert Pattinson. Porque ya ven que le gusta mucho. Entonces, hombre, si lo llevo a encontrar, pues bueno, ahí vamos a decirle que ese era Robert Pattinson de bebé. Bueno, lo intentamos. Ya llegó el señor Molina con las cosas. Aquí está el babero, los chupones, y ahorita se los voy a ir a poner a mi hermana. Una cosa muy importante, mijos, es que ahorita vamos a una posada, entonces pues dijo, voy a aprovechar que voy a ver a mi hermana para grabar este hermoso video. Entonces es una posada navideña. El señor Molina ya se bajó por la piñata porque nos tocó llevar la piñata, y le dije, compra unos dulces, le dije, los más baratos, porque la familia no se merece dulces buenos. Veamos qué trajo. Esos sí están chidos. Reggaeton, champán. Esos dos sí están chidos. Conmigo no anda el hambre. Conmigo no anda el hambre. Estos me los voy a quedar yo. No voy a poner dulces en la piñata. Conmigo no anda el hambre. Literal le dije al señor Molina, compra los más baratos que veas. No hay fiesta sin pica fresa. Pica gomas. Ah, regrésala. Pero bueno, y aquí ya llevamos dulces. Ahorita le vamos a poner la pijama. ¿Qué piñata? La pijama. ¿Qué piñata trajiste? ¿De estrella grande? Sí. No, ¿verdad? Es otra. Ahorita veremos cuál es. Bueno, ya vamos llegando aquí. Elevamos todo. ¡Hello! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Qué? Pero por eso que yo peiné a la ¿Dónde? ¿Te peinó Daphne? Es momento de que Daphne sea una bebé. Está copiada. Hay que cambiarle el pañal. Está copiada. Y sí se mancha bien gacho. Soy testigo. Más porque a esta bebé le baja. ¡Diablos, señorita! Sí, y lo mira de blanco. Está copiada. No, hombre. Y acá tenemos a... A Mario. ¿A quién? A Mario. ¡A Mario! Está copiado. Está copiado, Mario. A ver, es momento de ponerle el babero a la bebé. ¿Qué quieres? ¿Blanco o rosa? Blanco. Oye, en serio que vestimos bien feo a los bebés. Tenemos bien mal gusto. Y traemos amarillo el babero porque... ¡Ay, no pasa! ¡Eso no combina con mi outfit! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Ves? Ándale. Y eres una bebé. Ay, ¿cómo lo puedo abrir? No te lo comas, porque tiene miel adentro. Sí, tienen miel. Esos chupones le encantaban a mis hijas porque traen miel adentro. Tiene miel de vaca. Mira. Ahí está. A ver. Ahora me la voy a llevar cargando hasta la camioneta porque va a ser mi bebé. Sí. A ver cómo le hago. A ver si no te sale una hernia. Pero ya está lista mi bebé. Oye, esa bebé se ve rara, ¿no? O sea, se me hace que fue siete mesina, ¿verdad? Neta, me lo juras. Sí, pues siete mesina. Me quería quedar en la fuerza y me lo fue 14 mesina. Miren, yo cargo a la bebé pequeña y mami va a cargar a la bebé grande, ¿ok? Yo te cargo. Yo la voy a cargar. Sí, ándale. Y ahí viene la mamá. Agarra a la bebé porque es 14 mesina. ¡Ah! Cuidado. Ay. Ahí voy. Sí, no, la mamá tiene que poder. ¡Ah! Ya lo chupó el diablo. Es que también... Así. Sí, así, así. No, así cómetelo para que crees anticuerpos. ¡Tiene un pelo! Es el pelo del diablo. Ahí hizo popó un perro. Y ya. Ya, me limpié la mano, pero ya. Ahí hizo popó un perro y ahí trae el chupón en la mano. Oh, ojalá y se cayeran, sería el momento viral. Cuidado, mami. Cuidado, cuidado.
La vamos a soltar en el asientito. Sí, en el asientito. En el asientito porque la seguridad es muy importante. Claro que sí. Bueno, ya la subí. La seguridad es a mi bebé. Aquí en el asientito de bebés. Ya nada más. ¡Eh! Se te cae el chupón. Nada más hay que poner el cinturón y ya, listo, nos vamos. Y ya que vamos listos, ahí va mi bebé en el asiento. Dale la tablet a la bebé. Ah, no, hombre, aquí yo tengo una telecita. Aquí le voy a poner Cocomelón. Cocomelón o algo a la bebé. Y ahorita te voy a dar de comer y la tengo que poner a eructar también. Se me hace que se popió. Ay, abuele. Se me hace que se popió. Padre nuestro que estás en... Pues ya el señor Molina va a bajar la carriola para subir a la bebé. La bebé trae mucha. Ya mencioné que trae mucha popó en el pañal y no puede caminar. Sí, ya lo mencionaste. Ahí ya te vamos a bajar, bebé. Nada más hay que primero sacar la carriola. Está llorando, está llorando. Ay, ni le salió el llorido. Mira, lloró más Mario, que está aquí afuera cargándome mi bolsa. Gracias, Mario, porque acá los papás responsables. Ese fue más sonido de cantando. La llorona. ¿Tienes el número? ¿Qué? ¿Tienes el número de capullos para dejar a esta niña ya? Déjame, le hablo a Mariani Rodríguez. Sí, Marianis. Para que venga por ella. ¡Cállate ya! ¡Quiero a mi nane! ¿Quieres a tu nane? Aquí está tu chupón, mi amor. Ya te voy a bajar y ahorita te voy a preparar la teta, ¿ok? ¿Ok? Mueve la cabeza, pasa. ¡Ah! Les mencioné que el señor Molina le pedí una piñata de estrella y se me reveló. Se me reveló y compró la del Grinch. Algo muy importante, señor Molina, es que nuestra bebé ya está empezando a dar pasitos. Muévela, Pancho, porque entonces, no te puede caer. A vamos a ver si va. Amene, bebé. A ver. Amene, bebé. Amene, bebé. Mira, ya la hiciste llorar, ya la hiciste llorar. Pégale, saca el cinto, saca el cinto. ¡Ay! Se le cae mucho ese chupón. ¡Es mi papá! ¡Ah! ¿De quién es? ¿De quién es él? ¡Ah! Dile, quítate. Ya la subimos a la carriola. Ay, con mucho taconazo, la bebé. Tengo que hacerla de papá Luchón. Me traigo una aquí cargada y a otra. Sí, a la otra ahí. Y sí podrás pucharla. A su madre, te come mucho ahí, mucha papilla. Sí, la verdad es que no es, esta bebé sí da mucho gorro. Oye, pero, oye. Ahorita te cargo, ey, mi amor. Déjame, oye, llego a saludar a los invitados. Es que la calle está muy posuda. La calle está muy posuda. ¡Ah! La calle está muy posuda. La calle está... ¿Qué? Deja que molesten a tu hermana, no pasa nada. No pasa nada, oiga. Ahí viene un carro, ahí déjala. Ahí déjala, ahí déjala. Que la atropelle, que se la lleve el carro. Ya, basta. Ya fui y le preparé un plato a la bebé porque ahorita la bebé está en pleno crecimiento. Miren, les traje un poquito ahí a la bebé, miren. Y allá la mamá le preparó fuerte. Es que la niña está en pleno crecimiento. Hay que darle bien de comer. A ver, ahí va. A ver, ahora. Mira, soltó el chupón. Oye, ya va a decir su primer palabra. Ya va a decir su primer palabra. Parece que mamá, va a decir su di mamá, palabra. Di mamá. Va a decir su primer palabra. Di mamá, qué bonitos ojos. Estoy tan orgulloso de mi niña Bellacat. Y aquí le estoy dando de comer a la bebé porque pues, reggaetón, champán. Mira la otra también. Hey, tú no bailes reggaetón, champán. Oye, ¿quieres a tu hermana? Sí. Oye, ¿de quién es papá? ¿Tú quieres a tu nueva hermana? Aunque te quite los vestidos. Vamos a, le estamos dando en estos momentos antes de que pongan la música. A eso se le llama estrategia. La niña quiere más, siento que quiere más. No. Siento que quiere más, siento que quiere más. Ay, no le gustó, ojalá. A lo mejor quiere tostada con mayonesa. Tostada con mayonesa. Tostada con mayonesa. Todos los niños de México comen tostada con mayonesa. ¡Dona! Sí, todos los bebés de 5 meses comen tostada con claro, mayonesa. Claro, ¡no creo! Miren las hermanas. ¡Comen! ¡Wow! ¿Y ahorita? Se quitó el babero, pégale. A ver. Ahora sí ya estuvo bueno. Ya saqué el cable. Ya saqué el cable. Dale con todo, ¿eh? ¿Te vas a portar bien? Ya, se va a portar bien, ya, señor, no se la lleve. A ver, espérate, déjame mojo el cable para que duela más. Pobre cosita fea. Cuidado, niños, porque todavía no. Ahí van las tres hermanas. ¡Ay, te voy, San Pedro! Muy bien. Cuidado, porque tu hermana no sabe caminar. Cuidado, vamos a ir al parque, chicos, porque a la bebé se le antojó ir al parque. Sí. Y a sus hermanas. Camina un poco chueca de las piernas, pero es porque pues ella apenas está aprendiendo a caminar, a conocer el mundo. Quiero una carriola. Una carriola nueva. Y quiero una carriola. Navidad. Sí, Navidad, muy bien. Navidad, dice Navidad. Muy bien. Mira, Navidad. Oh, mira esta, lo que le enseña a su hermana.
Pídesela a Tito. Pídesela a tu tío Mario. Bueno, vamos a los juegos en estos momentos. Mi amor, dame la mano porque te me puedo caer. ¡Ah! Se me revela. Pégale con el cable. Ajá, no me lo trajo, te me vas a manchar. ¿Y lo quién es la que lava la ropa? Sí, pégale. ¿Quién es la que lava la pégale ropa? Con el cable. ¿Te contratas? Pégale con el cable. Ya llegamos a los juegos. ¿A qué te quieres subir? Ya llegamos a los juegos. Ya llegamos a los juegos. Oye, ¿por qué estoy repitiendo tantas cosas lo mismo? Muchas veces lo mismo. ¿Qué onda? Un saludo para Alan. ¿Qué onda? Sigan Alan Mejía. No te pelees con Se está peleando con. No te pelees con los niños. No le pegues a Johan. ¿Te estás divirtiendo, hija? No. Bueno, ¿qué más quieres que haga? No, ahora sí. ¡Aguas! Casi le pegas a tu hermana. Esta niña. ¡Vuelta! Esta niña me tiene bien harta. ¡Ay, le pegaste! No, hombre, ahora sí ya valiste. Mira, cuídamelo. Cuídalo. No, hombre, no sabe cómo le va a ir. ¡Ey! ¡Mario, la está vetando! ¡Ey! ¡Cuidado con mi hija, Mario! ¡No le agarres las pompas! ¡Ya te vi! ¡No le agarres las pompas a mi hija! ¡Ah! ¡Ando, ya está llorando! ¡Déjame le doy el chupón! ¡Ya está llorando! ¡Ten, mi amor! ¡Ay, me aviento! ¡Mi amor! ¡Ten el chupón, mi amor! ¡Mi amor! ¡Te vas a caer! ¡No sabes caminar! ¡Ya, mi amor! ¡Ten el chupón! Ten el chupón, mi amor. ¡Y no te pelees con los niños! No te ten, mi amor. Ten tu chupón. ¿Ya estás bien? ¿Ya te tranquilizaste? Mira, todos los niños se quejan de ti, que eres bien peleonera. Ya no te van a invitar a las fiestas. Ahí viene el policía. Hombre, ahí viene el policía. Ya es momento de pegarle a la piñata. ¡Vámonos! ¡Ay, se está durmiendo! ¡Ya estabas durmiendo, mi amor! A ver, acuéstate ahí en las dos sillas. Así, en las dos sillas. Bueno, ya, despiértate. Ya, vamos a la piñata. Hagan fila, primero. La más chiquita al frente. La más chiquita al frente, la más pequeña. Hagan fila atrás de la más pequeña. Sí, hagan fila atrás de la más pequeña. ¿Ok? A ver, mija, espérate, mija, le vas a pegar ahí a la piñata de Shrek. ¡Vuelta! ¡Ándele, mi bebé! La Peque, miren, estoy tan orgulloso de ella y le está pegando a Shrek. ¡Pégale a Shrek! ¡Pégale a Shrek! ¡Se le ve el pañal! ¡Muy bien, muy bien! Estoy orgulloso de ti. ¡Ándale! ¡Ah, vuelta! ¡Ya, ándale! ¡Ándale! ¡Pégale a Shrek! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Eso! Estamos a menos 49 grados. Miren, Nani está ignorando a todos los niños y está poniendo a los de ella primero. ¿A los chiquitos primero? ¡Sí, no! ¡Ya te iba a demandar! ¡Sí, Amanda! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Uno! ¡Ay! ¡Repetición! ¡Shrek le pegó a la niña! ¡Bravo! ¡Tranquila! ¡Guanaro! Ese señor que le está pegando al otro señor. ¡Pelea de borrachos! ¡Yo le voy al verde! Se trataba de pegarle, güey. ¿Te enredaste o qué, mijo? ¡Sí, sí me varié! ¡Esa niña ya pasó dos veces! ¡Eso, mi amor! Pues adentro, yo creo, porque si no. Sí, adentro. Ya viene la repartición de dulces. Y ya saben que yo me voy a aventar. Yo voy a aventar a los niños, Yo voy a aventar a los niños. Yo voy a aventar a los niños.
¡Ay, es Amanda! Amanda, ten. Se lo separé a mi hija porque sé que le gusta mucho. ¿Cómo viste eso? Estuvo bien espectacular. Yo sí me aventé. Sí, estoy bien bofeada. Esto de tener 4 hijos es muy difícil. La verdad que sí. Oye, ¿y tu otra hija? Andas valiendo, bebé. Se está besando con el novio bebé, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Con el novio bebé? Oigan, estamos bien contentos porque nuestra hija ya va a decir sus primeras palabras. Ahí les va. ¡Qué bonito! ¡Adiós!